Why God does things. Tenemos que cuidar nuestra forma de hablar. We have to watch the way we speak. Porque nuestra forma de hablar es para bendecir y para maldecir también. The way we speak is to bless, but it can also be to curse. A veces decimos, ese drogadito y ese borracho, esa prostituta nunca va a cambiar. Le he estado hablando y hablando. Alcoholic, you know, that prostitute will never change. We keep talking. Y nunca va a cambiar. And he'll never change. Come on. Pero no, hermano. But it's not like that, brother. Usted no sabe por qué esa persona está en ese momento, en esa situación. That person is in that situation. Esa persona tiene una grande bendición de Dios. That person has a big blessing. Que Satanás también la conoce. That Satan also knows. Porque él nos conoce a nosotros también. Satan also knows us. Satanás sabe las debilidades de cada uno de nosotros. He knows our weaknesses. Yeah. Satanás sabe las bendiciones que traemos cada uno de nosotros. Y también va a usar a alguien más para hacerte caer. And he will also use someone else to make us fall. Pero el Señor dice, ay de aquel que ponga pie de tropiezo a uno de mis hijos. God says those that put the foot of to trip one of my sons. Amen. 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 Hermanos, tenemos que confiar en ese Dios grande y poderoso. We must have faith in that. Y seguir orando y orando por ese borrachito, por esa prostituta, por ese drogadicto, hermanos. Porque un día él va a dar su testimonio. One day they too will give a testimony. Amen. Y por su testimonio, by their testimony, van a ser salvas otras almas. Many people will be saved. Yeah. Amen. Amen. Dios no mandó a su hijo a condenar al mundo. God did not send his son to condemn the world. Sino para que el mundo fuera salvo por él. But so the world could be saved through him. Amen. Amen. Dios no nos mandó a condenar a nadie, ni a juzgar a nadie, ni a criticar a nadie. God did not send us to condemn anybody or to judge anybody. Yes. Dios mandó a amar a mi hermano. God sent us to love our brothers and sisters. Dios mandó a amar a mi enemigo. God sent us to love our enemies. Dios me mandó a perdonar. God sent us to forgive those that offended us. Y lo tenemos que hacer con nuestro corazón. And we have to do such thing with our heart. No nada más con la lengua, hermano. Not just with our tongue. Para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. So God can make changes in our lives. Y cuando usted haga eso, and when we do usted va a mirar como la mano de Dios se va a mover en su vida. How the hand of God moves in our lives. Y cuando usted venga a este altar, hermanos, aleluya. When you come to this altar, y le traiga todas las cargas al Señor, you give all your problems to God, usted va a mirar, usted mismo va a sentir, you yourself will feel, que todo lo que traía cargado, hermanos, aleluya, everything you were carrying, usted va a sentir que usted lo ha dejado aquí, that you have left it there, porque se va a sentir como una plumita en el aire, hermanos, like a feather in the air. No se lleve, hermanos, esa basura, porque nosotros no somos traste de la basura. All that trash. Dios nos diseñó como vasos para ser usados para el Señor. Made for God. No para echar basura. Not to be filled with trash. Yo les invito en esta tarde. I invite you this evening. Que ustedes abran su corazón y si ustedes traen una cámara, véngansela y déjensela aquí al Señor. No se lleve nada a su casa. You have something holding you down, carrying you. Porque hermanos, tenemos que llegar a la casa diferente que cuando salimos. We have to return home differently. Que nada ni nadie nos quite ese gozo, hermanos. Don't let anybody take that joy from you. Que el Señor nos ha dado. The joy the Lord has given us. La salvación es individual. Our salvation is individual. Y acuérdese que sin rodilla no hay comunión. There is no communication. No hay respuesta. There is no response. Porque Dios quiere corazones constrictos y humillados. Sincere hearts. Amén. Él nos conoce, hermanos. God knows us. Nosotros somos transparentes como un vidrio ante los ojos de Dios. ¿De qué nos podemos esconder si Él nos mira todo lo que hacemos? How is that we could hide if He sees everything? Dice que Él nos conoce desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. He says that He knows before we were even in the womb of our mothers. Pero no se avergüence del Señor, mis hermanos. But don't
don't be embarrassed. Porque si no, él un día se va a avergonzar de usted. If so, he one day will. Tráigale al Señor lo que es del Señor. Bring unto God what belongs to God. Que el Señor me los bendiga. May God bless. Este es un corto mensaje, hermanos. This is a small message. Vamos a ponernos de pie para tomar unos cantos más. Y usted no sabe los cantos, mi hermano. Yo le pido que pongan sus palmas. You don't know the song. Y empiece a alabar al Señor con sus palmas. Porque el Señor, hermano, si usted mira que los pajaritos en la mañana glorifican al Señor. Amén. Los árboles, usted los mira y los árboles se mecen. Y para nosotros simplemente es el aire que los mece. Pero usted no sabe que los árboles también glorifican al Señor. Porque el Señor dice que todo lo que respire alabe al Señor. Amén. Y si te faltan las manos, ¿cómo vas a alabar al Señor? If you're missing your limbs, your hands, vas a alabarlo con los pies. Amén. Y si te faltan los pies, ¿cómo vas a alabar al Señor? Lo vas a alabar con la boca. Aleluya. Hermanos, alaben al Señor ahorita que tienen pies, manos y boca. Muchos están en el hospital con una manguera y nada más mueven las bolitas de los ojos. Tuvieron su tiempo y no alabaron al Señor. Nosotros estamos aquí para alabar y glorificar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entonar estas alabanzas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, oh, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie no podrá callar, nadie no podrá callar. Levanten sus manos hacia el trono del Señor. Raise your hands towards our Lord.
hoy, hermanos, y pídale dentro de su corazón. Praise him and ask him. Háblele al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Entrégale al Señor ahí donde estás, hermano, aleluya. Entrégale todo. Pídele al Señor lo que tú necesitas, hermano, hermano. Ask God of everything you need. Solo recordemos algo. No pidan en lo material ahorita. Don't ask in the materialistic things right now. Que eso del Señor se va a encargar. God will be in charge of all that. Mateo 3:33 dice. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Look seek first the kingdom of God. Y todo vendrá por añadidura. And its righteousness. Amén. Amen. Pedímoslo espiritual, que nos dé más de él. Amen. Y que nos tome más de nosotros y que nos dé más de su presencia. Maravilloso Rey de la Gloria, Padre Celestial, Señor Jesús. Una vez más, Señor, estamos ante tu trono de gloria, Padre bendito, Señor. Oh, maravilloso Rey de la Gloria, Padre eterno, Señor. Extiende tu oído, Señor de la Gloria, con cada hermano, cada hermana, Padre bendito, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor maravilloso. Tú sabes la necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Tú conoces el hambre, Señor, de cada uno de nosotros, Jesús. Y estamos aquí, Señor, porque necesitamos de tu presencia, Señor. Porque necesitamos de ti, mi Cristo. Bendito Jesús, gracias Padre porque has tomado todas estas cargas, Señor. Tú conoces todas las necesidades que hay en este pueblo, Padre Celestial. Pero en esta hora, mi Cristo de la Gloria, aún siendo indigna delante de tu presencia, Señor, extiendo mi mano, Señor, y abre cada uno de mis hermanos, Señor, aleluya. Aleluya. Y contesta la petición de su corazón, Padre amado, Señor. Por nuestro hermano pastor, Señor, dale sabiduría en tu palabra, Padre, para que él pueda guiar este rebaño, Señor, con temblor y temor, Padre. Por mi esposo, Señor, dale sabiduría, Señor Santo, y dale entendimiento y amor, Señor. Aleluya. Por cada uno de mis hijos, Padre, yo los entrego en tus manos, Señor, aleluya. Por cada uno de mis nueras, Señor, por mi casa, Padre. Por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en este momento, bendito Jesús. Clamamos ante tu presencia, Padre, y creemos en ti, mi Cristo, que contestarás a la petición de nuestro corazón, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso Rey, te damos la honra y la gloria, Padre eterno, Señor. Que tú llenes estas bancas, Señor, para que se pueda predicar tu mensaje afuera, Señor Santo. Gracias, Señor, por esa virtud maravillosa, Padre. Thank you.
Gracias, Señor. Aleluya. Yo no sé si el pastor quiere despedir. Que el Señor me los bendiga, mi hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. No lo dé para mí, ni para el pastor, ni para su iglesia. Déselo al Señor, que le merece don de eso y más, hermanos. Aleluya. Que el Señor me los bendiga. Pueden pasarle la cocina, algo muy rico para que pudiéramos compartir juntos. Hey, no me den las gracias a mí nunca. Don't give me the thanks. Yo le doy las gracias a ustedes por compartir los alimentos juntos. I give thanks to y'all for being able to share this meal with me. Y porque el Señor dice, y Dios dará.